desde un principio. Ese nombre quiera justo.
Amén. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza. Estamos probando por acá con mis hermanas. Por acá está mi hermana Mónica, está la hermana Rocío. Así que por acá estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos los hermanos que en esta hora se empiezan a conectarse también en nombre del Señor. Bueno, empezamos tarde la transmisión hoy día por mis hermanas andaban en la iglesia. Bueno, por mi parte no, pero acá la hermana andaba en la iglesia también en nombre del Señor. Así que bendiciones. Y ¿cuántos hermanos tenemos conectados por ahí? Cinco. Tres hermanos. ¿Cómo se está escuchando el audio por ahí? Nadie me ha dicho nada. No hay. A ver, ¿algún hermano que comente el audio por ahí un poquito, hermano? Porque estamos probando otro. Está el hermano Evaristo Cofré. Amén. Conectado. Mientras buscamos una alabanza más. Eliel Sandoval, Natalia Lintán, Los Alegres del Atrio, Alabanza Adorador. Gloria a Dios. Alfonso. El pastor Guillermo está conectado. Amén. Gloria al Señor. Alfonso Curín, Jason Colpi, Pedro Marigüén. El pastor Luis Armando Arismendi. Amén. René Díaz, la hermana Norma Pereira, Vladi Buenumán, Max Buenumán, Móvil Ventas Móvil. Móvil Ventas Móvil dice bien, dice. ¿Se está escuchando bien? Andrea Campo está viendo Los Alegres del Atrio y dice: saludos cordiales, mi hermano Chito, se escucha muy bien que suene ese acordeón. Amén, gloria al Señor. El hermano Evaristo Cofré dice: desde Curarrego se escucha súper bien, muchas bendiciones. Amén, gloria al Señor. Emilio Caullán está viendo y Solina Peña está viendo. Poquito volumen al bajo de en la mesa chiquitita ya. ¿Está bien ahí? ¿No? ¿Está bien? Ya, vamos a entonar otra alabanza que dice más o menos así. Cuando él me apareció, yo estaba en el camino. Ya, bien por el de ahí, ¿no? Sabía que alguien me amaba. Que hace siglo atrás murió por mí en la cruz. En este mundo triste tan solo yo andaba. Como el apóstol Pablo no conocía su luz. Su mirada.
la tristeza, hablar de la alegría. Que llevo yo en mi vida, bendito amor y luz. Alabanza para la gloria del Señor. Estamos un poquito con medio nervioso por aquí de la calor, ¿ah? Así que hace bastante calor acá en el Valle por unos días, ¿ah? Así que Dios le bendiga a todos mis hermanos que están conectados por ahí. Y recuerda, hermano, que estamos hasta el día viernes, queremos finalizar una campaña que estamos realizando, hermano. Queremos agradecer a mis hermanos en la cual nos han dado su aporte acá también para poder adquirir un instrumento más para poder que el audio se escuche más nítido, aparte de lo que se está escuchando por ahí también. Así que para que llegue bien ahí hasta sus oídos también, en nombre del Señor. Así que nos están faltando, teníamos una cuenta por ahí también, como 115 mil pesos nos están faltando ahora, hermano. Así que el viernes queremos cumplir la meta, si Dios así lo permite. Así que si usted quiere ayudarnos, hermano, hágalo con amor, con cariño, hermanos. No estamos obligando a nadie, sino solamente hermanos de buenos corazones, también en nombre del Señor. Yo sé que muchas veces no tenemos a lo mejor el dinero, pero también sus oraciones a lo mejor también es importante para nosotros. ¿Tenemos algunos saludos por ahí? Mientras buscamos otro repito de alabanza. Por acá llegó la hermana Madeline. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Hermano Jorge Venegas está escuchando. Néstor Catril, Pardo Roa Flores, Pamela Jaramillo. Amén. Gloria a Dios. Hermana Norma Pereira envía un sticker aplaudiendo. Gloria a Dios. Mauricio Pérez García, amén, dice. Gloria a Dios. El hermano Jorge Venegas dice, hola, muchas bendiciones para usted, hermano Ichito. Amén, ahí está mi hermano Jorgito, que Dios le bendiga muchísimo también. Afinaciones, Luisena está viendo, Radio Amanecer Pocuno está viendo, Elías Cone está viendo, Elisita Velázquez está viendo, José Purrán está viendo, Jaime Marihuel Bailaya está viendo. El hermano José Purrán dice, buenas noches, hermano Ichito, bendiciones, mijo. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente junto con toda su familia. Gloria a Dios. El pastor Guillermo Renato dice, mucha fuerza, mi amado hermano. Saludos desde Trayén, cariños para todos. Amén, gloria al Señor. Yamilé Flores Pérez está viendo. Amén.
Ya, vamos a cantar otra alabanza más, hermano vecino. Y un saludo, dice hermana Andrea Campo, dice que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos desde Quilaco, Antiquina. Gloria al Señor. Yo bendiga a mis hermanos de Quilaco, por ahí también el nombre del Señor. Recuerda, hermano, que estamos haciendo una campaña para reunir dinero para comprar un artefacto, hermano, que vamos a conectarlo de la mesa directamente al teléfono para que el sonido sea clarito, hermano, para que lo escuchen bien la alabanza también, la guitarra, el bajo también, en nombre del Señor. Así que hasta el día viernes, hermanos, por ahí mi hermana Nati va a estar dando el número de teléfono del hermano Ichito, el WhatsApp, ahí nos habla, hermano, para que ahí le vamos, o nos piden la cuenta RUT del hermano Ichito, y por esa plataforma se lo vamos a enviar, hermano. Lo que usted siente, hermano, de 1,000 pesos, 2,000 pesos, bueno, su corazón desea más, gloria al Señor por eso, amén. Vamos a seguir cantando al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me ha dado hermosa vida y un corazón para mirar y valorar toda su gloria que veo alrededor. Veo las flores que lindas están, veo los campos que hermosos son, veo los árboles y se contentan de la gloria de Dios. Veo las flores que adornan este mundo, como adornado junto a mi corazón. Veo los prados que ya están adornados, como adornado viva la congregación. Gracias.
Dios bendiga esta hermosa alabanza. Pueden compartir también esta transmisión, hermano, por ahí también. De acá desde el Valle Pucuno, Comuna Cayente, estamos con los Gedeones del Valle por acá también. Así que está mi hermana Mónica, junto a su hija, la hermana Rocío. Así que Dios les bendiga muchísimo a todos mis hermanos que están conectados por ahí también en nombre del Señor. Recuerda, hermano, que estamos haciendo el programa todos estos días, hasta el día viernes, para poder llevar a cabo esta campaña que estamos realizando, hermano, de juntar algunos dineritos por ahí también en nombre del Señor, para poder comprar, como ya decía días atrás, un artefacto para conectar de la mesa directamente al teléfono, hermano, y en la cual vamos a tener un mejor audio también en nombre del Señor. Así que por ahí vamos a dejar nuestro número de contacto, hermano, para que usted nos hablan posteriormente ahí o dentro del programa también nos pueda hablar y decir, hermano, y yo por acá también queremos hacer un aporte. Así que por ahí mi esposa le va a dar mi cuenta RUT también para que ustedes puedan depositar a pesar de la distancia, hermano, pero como la tecnología ha avanzado. Así que por eso mismo también queremos pedirle, hermano, esto también en el Señor. Amén. ¿Tenemos algunos saludos por ahí? Mientras buscamos otra alabancita por ahí. Sí, tenemos 23 hermanos con nosotros. ¡Gloria al Señor! ¿Cómo se está escuchando el sonido por allá? Que alguien diga, hermano. La hermana Yamilet dice, bendiciones a mis hermanos. Amén. El hermano Enrique Torres dice, buenas noches, hermano, saludos desde Castro. ¡Gloria a Dios! ¿Quién es? Dani está viendo, Enrique Torres. ¡Ah! Bendiciones para mi hermano también de Castro, Isla, Grande Siloé. Nancy Yoncón está viendo, Nahuel Walneri está viendo. ¿La pastora? Amén. Enrique Torres dice, muy linda música. Luis Alcamán está viendo, Elianira Troncoso, Buenamar está viendo, Fabiola Alejandra Soto Soto está viendo. La hermana Ingrid Jacqueline Águila Raín dice, hola, buenas noches, bendiciones, muy linda la alabanza, saludo de Puerto Montt. Gloria a Dios. De repente se manda a Puerto Montt, ¿cierto? Alguien nos invita a Puerto Montt, vamos para allá nomás, ¿cierto? Mi hermana Norma. Hola, hermana. Pereira dice, envía unos aplausos. Gloria a Dios. Dice que se escucha al 100. Gloria al Señor. Marco Neuco Amoyoa lo está viendo, Víctor Oliva Burdí le está viendo. El pastor Juan Sangüesa dice, la cuenta RUT dice. Ya, por ahí. Gregorio Moya lo están viendo, Juan Sangüesa. Se escucha bien, dice. Gloria a Dios. Se escucha. Tiene que alejarse del micrófono. ¿Ya? Saludos, tío, se escucha nítido, dice el Luis Alcamán. Amén, gloria al Señor. No sé el si... El hermano Jorge Venegas dice, sonido súper bien. Amén. Bendiciones desde Payaco, dice Fabiola Alejandra Soto Soto. Amén, gloria al Señor. Y Jairo E. Cuevas lo están viendo. Amén, gloria al Señor. Entonces, estamos mejorando un poquito la sintonía. Hicimos unos inventos por ahí nomás. Esto lo vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Ah? Así que, pero queremos adquirir este artefacto, hermano, que va a dar un sonido nítido para allá también en nombre del Señor. Así que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a seguir cantando. A ver, hace tiempo no cantamos la higuera. Por fa, ¿eh? Por sol, a ver. Tenemos 30 conectados. Por mí, a ver. Ya, vamos a seguir cantando al Señor que dice, soy bautizado como manda el Salvador. Thank you.
lado de su luz. Proseguir en tu camino quiero yo, conseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en tu camino quiero yo. Así que Dios bendiga a hermana Rocío, mi hermana Mónica por acá. Bueno, hay que estar orando por la hermana Madeline porque como que se le acercan los minutos ya. Amén, hermana. Amén. Ya, que Dios bendiga a mi hermana Madeline también, que está tocando la batería. Y, así que, ¿algunos saluditos por ahí, hija? Hermano Gregorio Moya dice saludos. Hermano Ichito, bendiciones. Amén, gloria al Señor. Ahí está mi pastor Gregorio Moya también, en nombre del Señor. Así que, ¿algunos saludos más? La pastora Neri Nahualhual dice buenas noches, hermano Icho, saludos a su esposa que la escucho por ahí. Yeah. Por acá se escucha súper bien, bendiciones. Gloria al Señor. El hermano, el evangelista Luis Enrique Guantecólice. Ahí está mi hermana. Saludos y bendiciones, mi hermano Icho, desde Chequenco, Ercilla. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermano Luis Enrique Guantecólice, que está por ahí también, el evangelista, también en nombre del Señor. La hermana Marta Huere. Guarayanco. Guarayanco está escuchando. Héctor Marileo está escuchando, Conjunto Simiente de Sion. César Ancalado está escuchando, Carlos Andrés Claveria Pangilefe está viendo. El hermano César Ancalado dice saluda a don José Alfredo, que salga también en pantalla. No, el hermano José Alfredo no está aquí, ¿no? El hermano Carlos Andrés Claveria Pangilefe dice bendiciones, mi hermano desde Quilonco, saludo hermano Icho. Ahí está mi hermano que por allá en Curarreco lo vimos por ahí, así que el Señor le bendiga a mi hermano Clavería. Tenemos 33 hermanos conectados. 33 hermanos conectados. Estamos bien los 33 entonces. Los 33. Ya. Vamos a cantar que dice el Evangelio de nuestro lema. El Evangelio
que Dios bendiga esta hermosa alabanza para la gloria del Señor. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados por ahí también. Que Dios cada día les pueda ayudar, les pueda bendecir también en nombre del Señor. Recuerda, hermano, que estamos trabajando, hermano, por un artefacto que queremos adquirir, hermano. Así que le pedimos su cooperación, su ayuda, hermano, que usted nos puedan ayudar también para poder trabajarle al Señor acá con mis hermanos, para que el sonido por ahí salga en forma nítido también en nombre del Señor. Así que ya no está faltando menos de lo que cuesta el artefacto, hermano. Tiene un valor de 170 mil pesos y nos está faltando como 120 más o menos por ahí, nos están faltando, hermanos, a no ser que mi pastor Juan Sangüesa esté dando el cómputo final por ahí. Así que Dios bendiga a mi pastor Juan Sangüesa y el pastor Leito también ahí. Así que mi pastor está obligado a ver el programa porque la pastora Leito, así que parece que ella es la que dirige la orquesta por allá. Así que bendiciones para mi amado pastor también en nombre del Señor, a mi pastora de Ranquilgo también, que Dios le bendiga muchísimo. Mientras buscamos otra alabanza, algunos saludos por ahí. No, pero se conectó Erika Quilacán, Margarita Irene Huayquín, lo está viendo Nati Lincán, Angélica Nahuel Huanticona, está viendo Américo Freire, está viendo Luis Roberto Carinao Lincán, está viendo Elizabeth Marihuán y Roque Colpihuey. ¡Amén! Luis Roberto Carinao es el papá de la hermana Trini. Parece, me parece mucho que está por ahí nuestro hermano conectado también en la ambasía. Cantaré las maravillas que Jesús murió por mí. A ver, si podemos cantar la oración. La sostenía. Pues ya me había oído dictar la nota. Ya. El músico tiene que saber más o menos el tiro. Ya, dice más o menos así. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como
Amén. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza. Cantaré las maravillas que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanos que están por ahí en sintonía. Yo creo que debe haber unos 15, 20. Por ahí 20. También. 20. Amén. ¿Qué hora tenemos ya? Porque la hermana Rocío tiene que ir al colegio mañana, ¿no? Amén. Dígame. Hay, son las 10 para las 12 de la noche. Ya, yo creo que hasta las 12 faltan 10 minutos más, ¿ya? Se incorporó el hermano Sebastián Muñoz, el hermano Javier Arce, Edison Chávez, el hermano Diego Neculpán, Ivonne Silva Peña, Waldo Beltrán, Patricio Alejandro, Danilo Neculpán y Polotito Luz. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir cantando. Yo no dejaré de alabar a mi Dios. Por favor. No sé cómo está escuchando por allá, hermano. Alguien que opine por ahí, porque el hermano Inchito hizo un injerto hoy día por ahí, así que no le vamos a avisar cómo lo hizo, pero lo hizo algo por ahí. El hermano Javier Arce dice que Dios le bendiga mucho a mi hermano junto a su familia y también los que le hacen compañía. Y así también a todos los conectados, muchas bendiciones, un abrazo, les saluda a su hermano Javier y familia, Arce Cueva desde Los Ángeles. Amén, gloria a Dios por eso. Así que Dios bendiga, hermano Javierito, también, en el nombre del Señor. Así que recuerde, hermano, que estamos hasta el día viernes con esta campaña, hermano, estamos transmitiendo todas las tardes, por la misericordia de Dios, así que esperamos que usted nos apoye, hermano, para poder, como decía días atrás, adquirir ese artefacto, hermano, para poder trabajarle al Señor para que tengamos mejor, una mejor calidad de audio también hacia su teléfono por allá también. Hoy día hicimos un injerto por ahí, así que por ahí lo estamos escuchando un poquito más mejor por ahí. Así que el Señor los bendiga. Se escucha súper bien, dice el hermano Javier. Amén, gloria al Señor. Ya, vamos a cantar. Si yo amo al mundo, perdido yo estoy. Salvador.
bendiga esta hermosa alabanza para la gloria del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados por ahí, pastores, evangelistas, oficiales, ciclistas, a todos los que están por ahí, Dorca también en nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están por ahí conectados también a través de esta plataforma de ahí de los Gedeones del Valle, también en nombre del Señor. Así que recuerden que estamos haciendo una campaña por acá también para poder adquirir, como ya le mencionábamos, hermano, rato atrás, para aclarecer más el sonido también, para que se escuche bien. Así que por ahí estamos ya, algunos hermanos están dando su ofrenda también, y eso es maravilloso, y eso nos hace sentir ser querido, hermano, por ustedes también, y porque apoyan al grupo también, y también al programa del Manichito los días viernes también, en nombre del Señor. Así que, ¿seguimos cantando, señor? La hermana Elizabeth Mayuén dice, dejen que la madre afine esa guitarra, por favor. El hermano Edison Chávez dice, un saludo de acá de Nacimiento, mi hermano, hermosa alabanza, Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. El hermano Manuel Aliro Millapán dice, bendiciones desde Panguipulli. Gloria a Dios. El hermano Danilo Neculpán dice, está saliendo súper, hermano. Amén. Con el gesto quedó bueno. Saludos a todos por ahí, bendiciones. Amén. Mi hermano Danilo confía en mí, pues, y yo soy. Mi esposa me decía, pero ¿qué vaya a hacer? No, tranquilo, no vale, sigue yo, ¿eh? Y dice, más o menos así. Vamos, gira esta hermana. Amén. Mamita, ¿de ahí viene para acá ya? Ya, mamita. Ya, saludamos también a mi mamita que nos está viendo por ahí también. A lo mejor lo va a ver mañana, hoy día, no sé, pero que el Señor les bendiga mucho. Rencores pasados hemos de olvidar. Que nada perturbe vuestro camino.
del gozo esté siempre encendida, rencores pasados hemos de olvidar. Que Dios bendiga este hermoso tema de alabanza para la gloria del Señor. Bueno, de por acá en el Valle Pocuno somos puros alabanza ranchera también, así que Dios bendiga muchísimo a todos mis hermanos que están conectados. Queremos saludar a la familia de nuestro hermano Timoteo, ahí también, en nombre del Señor, ahí en Purranque, Puente Baza Chico. Saludamos a la hermanita, ¿cómo se llama? Su amiguita ahí, Alondra. Ya, la hermana Rocío saluda a Alondra, mire ahí a la cámara, saluda a Alondra. El hermano Pat. Saluda a Londres. Ya, ahí está. Y el hermano Naín, que está por ahí también, viendo, a lo mejor por ahí están también el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos, también el nombre del Señor, la esposa de nuestro hermano Timoteo también, por ahí está mi hermano Gerson, su esposa, su hijo también, y mi hermano Bori, y el hermano Danilo, y el hermano Diego, parece que son todos de por ahí, ¿ah? Mi pastor Alicia Camil también, mi pastor Sergio, mi hermano Jason por ahí, Colpihueque, mi hermano Jeremías, Juanito Jeremías, Quinto Nahuel, y así a nuestro pastor Rosamel de ahí de Colpihueque también, de Puente Baza también, chico ahí también, que Dios le bendiga muchísimo. Ya, tenemos, yo creo que vamos a estar cantando la última alabanza porque la hermana Madeline. Tengo unos saludos. ¿Ya? El pastor Samuel Martínez está viendo. De Quirico. De Quirico. Amén. Por el Tito Luz dice bendición a la familia, saludos. Amén. Gloria a Dios. Lina Melipán está viendo, Sol Naciente está viendo. Amén. El hermano Sebastián Muñoz dice, hola hermano, muchas bendiciones, aquí lo estamos viendo desde Antofagasta. Gloria al Señor. Ya que vamos viajando a Ovalle ahora, y qué mejor escuchar esta hermosa alabanza, muchas bendiciones. Amén. El hermano evangelista Luis Enrique Guantecol dice, se ve y se escucha muy bien, mi hermano. Dios le esté usando poderosamente. Amén, gloria al Señor. El hermano Jordan Yevilao Fernández dice, hola hermano Hicho, bendiciones y invitados para el 15 a nuestra iglesia. Tenemos servicio especial de día a las 14 horas. El hermano Moisés Catrinao está viendo, Isabel Colipiqui, la Leo está viendo, dice muy bonita la alabanza, mi hermano, saludos desde Santiago. Amén. Ítalo Burdiles Bertón está viendo, Víctor Manuel Canullán Lincofil está viendo, y Manuel Honorio Quinto Nahuel Lincal lo está viendo. Amén. Quiero saludar también a mi hermano Víctor Canullán también, que por ahí también me habló por WhatsApp, me dijo, hermano Isito, deme su cuenta. Y por ahí ya llegó una ofrenda de parte de él también en nombre del Señor. No vamos a decir el monto, sino aquí vamos a ir nombrando a los hermanos que... ¿apareció el número de teléfono ahí? Sí, solo. Si es posible, ¿la cuenta que se puede dar ahí? ¿O lo hacemos en forma interna? No sé cómo se ¿preocupó por el WhatsApp? Sí, yo creo que por el WhatsApp pregunte, hermano, por la cuenta Ruth del hermano Isito, así que... Por acá queremos de que el viernes termine de adquirir, o sea, de llegar a la meta de 170 mil pesos para poder comprar ese artefacto, hermano, que nos va a servir de mucho acá también en los estudios. Ya, vamos a programar una alabanza por ahí. Este himno de alabanza que dice, que grande el amor de Dios que cubre toda la tierra. Thank you.
vaya a ser a un lado. No pierdas en un instante lo mucho que tú has deseado. Yo vi descender a Cristo en una nube. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza para la gloria del Señor. Yo creo que por ahí estamos, mi hermana ya están retirándose por ahí porque ya viene el avión a buscarlo. Así que para que no pierdan el vuelo, le vamos a dar permiso para que se retiren de acá de la plataforma. Así que agradecer también a mi hermana Mónica, a la hermana Rocío también en nombre del Señor, y así a todos mis hermanos que están por ahí también en nombre del Señor. Y recuerden, hermanos, que le pedimos que nos ayuden también, principalmente la oración, como también en esta campaña que estamos realizando, hermano, para poder, como decía, que tratar que el audio se escuche más nítido por allá también en nombre del Señor. También el día viernes ya terminamos esta campaña y queremos llegar a la meta de 170,000 pesos, y por ahí ya como 6 hermanos han estado también ofrendando, así que agradecerle también a ellos y agradecer también a lo que también Dios le inste en su corazón a algunos hermanos también en nombre del Señor. Así que Dios les bendiga mucho, y creo que estamos cerrando la transmisión. Así, ¿algunos saludos por ahí? La hermana Úrsula Payalet, saludos y bendiciones. Amén. ¿Estamos? Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga. El día de mañana ya estaremos, no sé si estarán los músicos. Ahí tienen vuelo mañana para acá, ¿no? Probablemente. Ya. Chao, chao.